Hola jaboneros, en este video les enseñaré cómo se hizo este jabón usando dos aditivos especiales, cacao en polvo y el verdadero matcha japonés. El cacao en polvo que uso ahora es este, es 100% puro, sin aditivos, orgánico y que además es muy rico con leche en el desayuno. Y el matcha me lo envió mi mamá de Japón, pero en la cajita de descripción les dejo una marca que recomiendo. Es el verdadero matcha de Japón con todos sus beneficios esenciales. Tanto el matcha como el té verde que ya conocemos vienen de la misma planta llamada Camellia sinensis. Pero el matcha, a diferencia del té verde, se mantiene bajo sombra para aumentar los niveles de clorofila y aminoácidos en las hojas. El matcha contiene una concentración mucho más fuerte de algunos nutrientes y antioxidantes claves, a diferencia del té verde clásico. Un estudio incluso identificó que podía tener hasta 137 veces más antioxidantes que el té verde chino y al menos 3 veces más que el resto de variedades de té verde. Algunos de sus beneficios principales a la salud son estos. Así que si quieren aprovechar todos los beneficios del matcha, en realidad es mejor consumirlo en las bebidas o comidas. Pueden agregar media cucharadita de matcha a una taza y se lo beben en las mañanas. El precio sí es un poco alto por todo el proceso de producción que conlleva, pero vale cada centavo, especialmente si lo que quieren es cuidar su salud. Ahora sí, empecemos a hacer el jabón de chocomatcha. Ya mezclé mis grasas con la solución de hidróxido de sodio y batiré hasta llegar a una traza ligera. He separado una parte de la mezcla que irá en la base del jabón y solo contendrá cacao en polvo. El cacao en polvo lo he mezclado previamente con un poco de mis aceites para que no queden grumos. Y ahora sí lo agregaré a mi mezcla y batiré. Un poco es más que suficiente porque pinta bastante de marrón el cacao en polvo. En este jabón estoy usando 5 gramos para 1500 gramos de grasas. Y la fragancia que estoy usando es un blend personal de chocolate, notas afrutadas y de té. Como siempre lo he mezclado previamente con 5 gramos de arcilla blanca para tratar de que el aroma perdure en el jabón. Lo voy a agregar al ojo solo un poco porque la mayor parte de la fragancia lo agregaré en la segunda capa. Y ahora lo bato bien para que se integre por completo. Para este jabón necesitaba que la primera capa esté más densa para que así pueda soportar el peso de la segunda capa sin problemas. Por eso voy a enmoldar la primera capa con esta textura de tipo pudín. Y le haré surcos con un tenedor. Para la segunda capa le agregaré el matcha que previamente está diluido en aceite, pero como uno de los grandes problemas del matcha es que hará que el jabón cambie de color a uno marrón y no quiero eso, le agregaré a mis bols un poco de dióxido de titanio. Aquí les muestro un jabón que me pidieron para un matrimonio hecho con matcha. El primer día, luego de cortarlo, se veía con este color verde, bonito y hasta vibrante. Pero a los pocos minutos y ante la exposición al aire, el color empezó a cambiar y quedó como en la imagen de la derecha. Para este jabón no quiero que me ocurra lo mismo, así que agregaré un poco de dióxido de titanio. Y en el bol de la derecha agregaré mucho más hasta obtener un color crema con tonos verdosos muy muy suaves. En el bol de la izquierda pueden ver que ya está cambiando el color un poco. Esta es una captura de hace unos minutos del mismo bol. Y vean cómo el de la izquierda ya ha ido oscureciendo un poco. Ligeramente, pero ya se ven ciertos tonos más amarronados o más oscuros. Agrego el bol verde de matcha encima del crema para hacer un poco de diseño en mi segunda capa. Y ahora sí, a enmoldar la segunda capa. Finalmente, para la tercera capa, lo que quiero es que sea de un color verde olivo, así que pondré lo que queda del matcha y un poco de dióxido de titanio, pero no tanto. Le termino de poner la fragancia que queda. Y hago más surcos con el tenedor. Y lo termino de enmoldar. Para el diseño del top del jabón, lo único que haré es pasar mi batidor de globo por encima creando como mini picos. Nada elaborado lo sé, pero me gusta hacer esto. Además siento que es hasta terapéutico porque me relaja. Ok, ahora sí, 24 horas después ya está listo para cortar. Este molde lo mandé a hacer a medida a un carpintero porque quería que pueda quitar la parte de abajo. De esta forma solo empujo un poco el jabón para abajo y este caerá. Y será más fácil de sacarlo.
Y ahora la parte más divertida de hacer jabones, el corte. Este jabón quedó como quería, la parte de arriba y abajo con los minutos irá cambiando de color. Aquí les muestro cómo cambió y como ven el color se emparejó. Ok, eso fue todo, espero que les haya gustado y si tienen algún pedido de video que quieran ver en el canal, pues déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense.